Hey, verdolagas, bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno, en estos días se ha hablado mucho de quién será el reemplazo de Kevin Mier, el arquero titular de Atlético Nacional, que ya hoy no está con nosotros. Y pues todos sabemos que sí o sí el equipo se tiene que reforzar. Pues sabemos que tenemos a Harlen Castillo y tenemos a Marquines, pero pues también es necesario que tenga otro arquero que pueda acompañar esa saga tan importante o esa posición tan importante dentro del campo de juego Atlético Nacional. Una posición consagrada por grandes ídolos que pues nos han representado y nos han llevado a conseguir títulos importantes. Y pues ante esto se ha hablado, pues después de el traspaso fallido de Fariñez, el tema de Guillermo de Amores, pues apareció otro opcionado que es el paraguayo Santiago Rojas, que ha tenido la posibilidad de jugar con su selección de su país. Pero pues digamos, ¿qué opina el futbolista en relación a poder llegar a Atlético Nacional? Así que la nota dice lo siguiente. ¿Qué dice Santiago Rojas de la idea de poder llegar a Atlético Nacional? Pero recordemos que ya hay un ofrecimiento por parte de las directivas con su representante, pero pues digamos que todo está sobre la mesa. Aún falta unas cosas por concretar, a ver si se ajustan o se acomodan las necesidades del portero y pues digamos de ser así, llegaría a vestir los colores de Atlético Nacional para este semestre. Dice, otro arquero por el que va Atlético Nacional, esa búsqueda de fichaje del verdolaga para el arco. Llega uno de los guardametas del fútbol de Paraguay. Es el caso de Santiago Rojas, el famoso Kili, arquero de 27 años con presente en el Club Atlético Tigre en el fútbol argentino. Allí jugó 15 partidos en el año 2023. Aparte, ha sido arquero del Club Nacional de Paraguay entre el año 2016 y 2022 y cuenta con un par de presencias en el arco de Paraguay al ser convocado por el seleccionado nacional en el año 2018. Fichaje de Atlético Nacional, Santiago Rojas. ¿Será que este sí será el arquero que va a llegar a Atlético Nacional? ¿Será que se acaba esa búsqueda insaciable? Recordemos que en una rueda de prensa el profe Bodmer manifestó que pues hay en la mesa o en carpeta 20 porteros con posible opción, pues que se ajustan a esas necesidades de Atlético Nacional. ¿Qué están buscando? Primero, pues que sea un arquero ágil con los pies. Recordemos que pues esa habilidad la tenía Kevin Mier. Que pues digamos Chipi Chipi pues la tiene, pero no es tan marcada como la de Kevin. Así que pues la idea, digamos, de poder conseguir un portero que le brinde esa posibilidad a Atlético Nacional de salir jugando con los pies desde atrás, que le brinde, sea ese pase, digamos, en caso de una situación inmediata dentro del campo de juego, que tenga la posibilidad de resolver con los pies y pues sirva, digamos, como opción para poder contraatacar al equipo contrario. Pues digamos que esa es una de las intenciones que tiene Atlético Nacional en relación a ese portero. Dice, el día que públicamente trascendió su nombre en el mercado de fichajes de Atlético Nacional, el paraguayo atendió una entrevista a Noticias RCN Digital para responder sobre el tema. ¿Qué dijo el futbolista acerca del posible fichaje con Atlético Nacional? Le manifestó lo siguiente: sería un sueño jugar en Atlético Nacional. Ojalá Dios quiera y pueda ganar mi primer título estando en esa institución con tanto renombre en Colombia, respondió el guardameta paraguayo. Luego de las intenciones fallidas por Franco Armani, David Ospina, Wilker Fariñez, Guillermo de Amores y algún otro portero más, el nombre que surge en el radar de Atlético Nacional es Santiago Rojas, quien jugó el 2023 en Argentina y al momento ha vuelto al Club Nacional, el dueño de sus derechos, tras jugar en condición de préstamo o cedido. En esa misma vía en la que intenta Atlético Nacional para tenerlo, la oferta es de un préstamo por un año con opción de compra. Así es que se intenta su fichaje para que tome el lugar que dejó Kevin Mier en el plantel. Negociación en marcha entre el cuadro verdolaga y el arquero titular de Paraguay en partidos amistosos entre Japón 2022 y Nicaragua 2023. Está en consideración de los entrenadores de la selección. Este fichaje sería clave de una intención demasiadamente importante para Atlético Nacional. Listo, verdolagas, ¿qué opinan acerca de este nuevo portero? Recordemos que pues, ya hemos hablado acerca de otros porteros. Pues digamos, es un portero que no tiene como tanta continuidad, no viene con tanto ritmo, obviamente, pues es un muy buen portero, pero pues digamos que sería como el más opcionado en este momento, pues partiendo de la necesidad que tiene Atlético Nacional de suplir esta posición lo más rápido posible, pero pues digamos que el tema de buscar un arquero de jerarquía o un arquero que tenga mucha continuidad, pues ya en este momento es algo muy complicado, y si lo hay, son muy costosos, pues según las directivas. Obviamente, pues nosotros como hincha consideramos que así como están haciendo otros equipos, pues sacan el esfuerzo para traer un muy buen portero, pero pues digamos, eso es lo que hay hoy en día. Listo, verdolagas, ¿qué opinan al respecto? Si les gustó este video, te quiero invitar a que te suscribas y active la campanita para que no te pierdas todo el contenido que estaré subiendo. Y recuerden, soy Del Verde, soy feliz y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.